Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo con las primeras tiradas, los primeros deseos de la 1.5. Además, en este vídeo, además de tiradas, porque son poquitas, voy a por Yanfei en esta cuenta, estoy en la cuenta Free to Play además. Luego guardaré y me quedaré cerca del Pity para Eula, porque también quiero traer a Eula en esta cuenta Free to Play como uno de mis carries principales. Además de eso, os traeré un par de fragmentos de cosas importantes de esta 1.5, porque como tengo dos cuentas, lo bueno es que puedo probar ciertas cosas yo tranquilamente, testeándolas como chino farmer que soy, y luego todo ese mismo contenido guardármelo para hacerlo en directo con vosotros y que podamos disfrutarlo juntos. Con lo cual, eso, este vídeo es eso, las primeras tiradas, esperemos que no salga una F, y parte de las primeras impresiones y contenido de esta 1.5. ¿Hay hype o no hay hype, gente? Contadme por aquí en los comentarios qué os ha salido a vosotros, si os ha salido Song Lee, si era lo que buscabais, o si os ha salido Yanfei, o si ha salido una F y no ha salido lo que buscabais. Y poquito más, gente, vamos con el vídeo. Muy bien, gente, pues antes de tirar, contaros simplemente un poco la estrategia. Song Lee no le quiero en la cuenta Free to Play, que es donde estamos tirando. Y tengo el Pity, estoy en 45 ahora mismo, con lo cual me quedan 30 para el sub Pity, con lo que me gustaría guardármelo para Eula. Con lo cual realmente tengo un chance, una oportunidad de 29 deseos, para no arriesgar, para que me salga Yanfei. Si sale Noel, bien, porque en esta cuenta Free to Play tengo a Noel y no lo he traído en la principal, con lo cual, en cuanto antes saque a Noel full dupes, antes puedo traeros la build. Y si me sale Diona, bien también, porque como es una cuenta free to play, aunque Diona sí la use en mi cuenta principal, nos la van a regalar. Con lo cual, si me la van a regalar y encima consigo dupes, es un muy buen personaje que probablemente sí que use. ¿Significa esto que si me sale Bennett, por ejemplo, lo usaría? Pues muy probablemente a Bennett no lo usaría porque ya tengo bastantes personajes. De hecho, ya estoy descartando personajes que no uso en la cuenta principal porque ya tengo muchos personajes. Y me salió Mona. No sé si lo sabíais, lo visteis en el directo. Me salió Mona en el banner permanente. Ya me podía haber salido Jhin o Diluc, que eran los que buscaba. Pero bueno, en este tipo de cosas no se puede hacer nada. Aún estoy debatiendo con mis subs y valorando si tal vez subo a Mono y la uso en la cuenta Free to Play, porque es un personaje muy bueno. Si piensas que debería usar a Mona, déjamelo en los comentarios. Y ahora sí, vamos con las tiradas. Esperemos que no me salga un Song Lee en 29 tiradas. Vamos con la primera. La primera va a ser una multi de chill y después de uno en uno. Vamos ahí. Por favor, que no salga un 5 estrellas. Vale, 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 bien, bien. Ahora, por favor, que sea Yanfei, que sea Yanfei. Vale, un arquito, un tirachinas. Han cambiado el diseño del tirachinas. Es mejor el diseño. Un garrote del debate. Una espada del alba. Otra espada del alba, por favor, que salga Yanfei cuanto antes. Uf. Un juramento del arquero. Un arco de cuervo, por favor, se está retrasando. A ver, he de decir también que lo último que me salió fue un 4 estrellas, con lo cual era de esperar que se retrasase. Espero que no se retrase hasta el final, que eso sí sería una guía mágica. Venga, por favor, está Yanfei. Una Diona. Vale, no está mal una Diona. Recordad que dije que al final sí que la traería en esta cuenta y se ha adelantado uno. Ok, vale. Pues aquí tenemos a Diona, otro nuevo personaje en la cuenta Free to Play, que tenemos un montón, un montón, un montón de personajes. Tenemos un montón de personajes, o sea, es la mejor cuenta Free to Play que ha habido en mucho tiempo. Y llevamos 55. Vamos ahora de uno en uno. Antes de, como nos ha salido Diona, antes de un 3 estrellas, antes de 9 deseos, debería salir el siguiente 4 estrellas. Ojalá que sea Yanfei, ojalá que sea adelante para poder tirar. Y sería el 11, vamos con ello. Uf, ojalá, por favor, que no me salga Song Lee, gente. Por favor, que salga Yanfei, que no salga Song Lee y nos quedemos tan tranquilos. Vale, el 12, vamos con ello. Qué nervios, gente. Ok. Y si en caso salir un 5 estrellas, que salga Diluc o Jhin, que son los dos personajes que quiero traer a esta cuenta, que no tengo en la principal, y así me dejan el Pity listo para Eula. También estaría muy bien. Ok, vamos con la 13. Recordad que hasta 29 tenemos chance, tenemos oportunidad. Uy, parecía que se ponía a brillar, qué nervios. Un arco del cuervo, ok. Vamos con la siguiente.
Vale, nada de nada, perfecto. Sombra férrea. Siguiente. Uf. Por favor, que se adelante el 4 estrellas y así por lo menos me aseguro que me salgan 3, 4 estrellas. Y poder ver, poder usar a Yao Fei. A ver. Uf. Vale. Creo que si no es en la siguiente, es en la siguiente. Debería ya salir el 4 estrellas. Qué nervios, por favor. Y. Uf. Ok, la guía mágica. Siguiente. ¿Tenéis nervios también? ¿Tenéis ahí la ansiedad porque estoy tirando de uno en uno? Este siguiente 4 estrellas se ha apurado hasta el 10. Yo pensé que se iba a adelantar también, que íbamos a tener suerte, pero se ha apurado hasta la tirada 10. Aquí lo tenemos, por favor. Necesitamos a Yanfei. Yanfei aquí, por favor. Yanfei. Un último acorde. No sé si me puede venir bien, pero uf. Al final nos quedamos sin Yanfei, gente, ¿eh? Al final nos acercamos al Pity y sale Songli. Vale, pues llevamos 19. Podríamos tirar justo 10 más. Sería la última. Tira una multi directamente. Venga, gente, que sea lo que tenga que ser. Tiramos la multi. Si sale Yanfei, es lo que necesitamos para la cuenta free to play. Si no sale, pues no pasa nada. Lo traeré en la cuenta principal. Y sí que sí, os traeré aquí a Eula. Así que vamos, por favor que salga Yanfei, gente. Y que no salga un 5 estrellas, que me la veo venir. Vale, 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 vale. Perfecto, por lo menos nos quedamos en el Pity. Que se venga Yanfei, gente. Cruzar los dedos en el vídeo, si estáis viendo el vídeo, cruzar los dedos, escribirme Yanfei todos en el chat. ¡Aquí la tenemos, gente! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! A estas horas de la mañana, que es prontito. Son las 9. Aquí está, gente. Bueno, nos ha salido perfecto. No nos ha salido, no hemos saltado el sub-Pity. Nos ha salido Yanfei para traer la build y todo, os la buildearé enseguida y os traeré la build, que de hecho voy a hacer un vídeo, de acuerdo, lo comenté con mi comunidad y eso, y ya los que estáis viendo este vídeo, pues lo sabéis, voy a hacer una build conjunta de Yanfei y Klee. Es un formato nuevo que todavía no está en YouTube, builds conjuntas de dos personajes, la duración será lo que dura una build normal, mis builds suelen durar 20 minutos, media hora, según qué tipo de personaje, va a durar exactamente igual, de acuerdo. Y os traeré la build conjunta de Yanfei y Klee porque son dos personajes muy, muy similares. Más similares incluso que Sakarose y Venti. Y no por ello los comparo realmente. O sea, Yanfei para ser de 4 estrellas está muy fuerte. Y aquí la tenemos. Estoy muy contento, gente. Muy contento porque ya tenía miedo. De verdad, tal como funciona este gacha, tenía miedo de que me saltase el Pity y quedarnos sin Eula, quedarnos sin Yanfei, quedarnos sin nada de nada y quedarnos F. Porque esta cuenta es free to play. Esta cuenta es cero. Dólares. Esta cuenta es solo para los subs y para jugar todo y demás. Así que súper bien, a ver qué más nos sale. A ver si de suerte nos sale un dupe de Noel o un dupe de Yanfei. Arco de cuervo. Gran espada sangrienta. Espada surcacielos. Por lo visto no va a salir mucho, no pasa nada. Yo diciendo, van a salir dupes de Noel, que lo quiero porque quiero subir aquí a Noel. Ni uno, ni un dupe de Noel. Tirachinas, borla negra, yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí. Perfecto, gente. Pues aquí tenemos a Yanfei. Aquí tenemos a Yanfei. Permitidme un segundo porque voy a hacerle aquí una foto para subirlo luego a la pestaña comunidad y a mi Discord y todo eso. Ya sabéis, gente, mientras hago la foto, siempre, siempre, siempre os cuento. Tenemos Discord, tenemos Twitter, tenemos Twitch. Hoy, pero los lunes, miércoles y sábados hago stream en Twitch. A las 10:30 hora de España, los sábados a las 10, pero bueno, quedaros con la hora, 10:30, el calendario está siempre en Twitch. Así que aprovecho, ya que os he comentado esto, para recordaros que tenemos eso, todas las redes sociales, seguirnos, uniros al Discord, seguirme en Twitch, veniros a los directos, que nos lo pasamos brutal, y aquí está, todo el hype, nos ha salido perfecta las tiradas. Y ahí están las protogemas, más las que nos den, para tirar por Eula. Ahí estaría, gente. Pues os dejaré a partir de aquí un par de fragmentos más de mejores momentos de la 1.5, alguna reacción, alguna cosa que vea y diga wow y demás. Y por el resto, gente, un millón de gracias. Disfrutar del vídeo, espero que os salga lo que queréis, espero que os salga Papucho Songli. Suscríbete para que te salga el Papucho Songli. Y chao, gente, cuidado. Bueno, gente, otro de los mejores momentos y primeras impresiones de la 1.5 es este. Estoy empezando la misión de la tetera para el housing, hype por el housing. Y en este plano con piernas, resulta que Yanfei es la nieta de Madame Ping, así que punto importante. Y además, Madame Ping nos habla de unos materiales que se necesitan recolectar para hacer esa tetera. Y dice que hay varios que están en Sima, nos habla de Sima.
pero que la forja del peñasco oscuro resulta que es una nueva forja que probablemente esté encima con nuevas armas, esperemos que sea así, ha agotado toda la jadeíta. Entonces, creo que esto era digno de recalcar. Voy a seguir aquí hasta que nos diga algún dato importante y demás, y enseguida os traigo más mejores momentos de esta 1.5. Bueno, gente, ya que estáis aquí, ya que seguramente habéis visto al principio del vídeo que me ha salido Yanfei, pues os confirmo para mañana la build de Yanfei. Además la he subido bastante y he aprendido a usarla muy bien. Es una mezcla de Ningguang con Klee, literal. Y tendréis mañana build de Yanfei y un bonus track en esa build de Yanfei con la build de Klee. Muy resumida, eso sí, porque Klee se viene en la 1.6, ya nos lo han dicho, ya lo sabemos. Ya sabéis las fuentes. Con lo cual, eso, mañana build de Yanfei con bonus track build de Klee. No os la podéis perder. Bueno, gente, estamos aquí en otro de las primeras impresiones o mejores momentos de esta 1.5. No pensaba grabar, acabo de entrar de hecho en la relajadera, acabo de entrar ahora mismo después de hacer la misión de Yanfei, que es Sherlock Holmes, ya la habéis hecho casi todos, porque en Latinoamérica empezó mucho antes y en España empezó hace 4 o 5 horas, es decir, a las 4 de la mañana, pero yo no me iba a levantar a las 4 de la mañana para todo esto. Y bueno, he elegido playa, como veis, y quería grabarlo básicamente no porque esto, a ver, es especial, es un primer momento así, sobre todo por la ilusión que me hace. O sea, realmente esto pues es un terreno nuevo y tal, pero acabo de llegar, tenía una sonrisa de oreja a oreja como si fuese un niño pequeño, y quería grabar estas primeras impresiones también, aunque de nuevo, mirad, tengo un par de planos. Ah, no, bueno, tengo una alfombra y tengo un no sé qué. Ah, no, esto es un plano, plano aprendido. Aunque de todas formas, como os digo, en el directo de esta noche, recordar que esta noche a las 10:30, un par de horas después seguramente de que veáis este vídeo, pues estaré en la cuenta Free to Play reviviendo todo esto. Lo bueno de tener dos cuentas es que os puedo traer todo el contenido. Y nada, gente, eso, que estaba súper emocionado. O sea, esta va a ser mi casa, ¿no? Aunque supongo que tiene habitaciones. Bueno, luego las desbloquearé, supongo. Uf, me hace muchísima ilusión. No sé por qué, es una tontería, pero... Entra en la finca, tal. Nos han dado, como podéis ver, nos han dado otra página como la guía del viajero esta que había, que estoy disfrutando en mi cuenta Free to Play, que quiero subir. Y esto lo echábamos de menos, este tipo de cosas. Esto se ha vuelto Minecraft, gente. Ahora puedes talar árboles. Este punto de que de vez en cuando un espíritu ambulante, que no es el tuyo, sino es otro, pase por tu tetera, ya hablar, si ya se sabe el patrón de este bicho, dejármelo en los comentarios porque yo no me lo sé, porfa, para ayudarme. Y esto es Super Animal Crossing, que cada X días a la semana pues cambia ciertas cosas para que estés pendiente y juegues todos los días. Esto está súper bien, yo juego todos los días, así que seguramente no me pierda el bicho este, pero si alguien sabe más de esta mecánica, de este espíritu ambulante que viene de vez en cuando le apetece, pues dejármelo en los comentarios, porfi, para yo aprender. Gente, detalle importante, lo primero que he colocado ha sido la forja, porque he visto que tenía utilidad, o eso pensé. ¡Y es una forja sin herrero! Podemos forjar todo lo que queramos, gente, está brutal. O sea, esto es como un... como que podemos armar una ciudad con todo lo importante de la ciudad. No sé si el día de mañana habrá comerciantes o farmeo de minerales, eso lo veremos poquito a poco. Pero desde luego, tener ya como una forja portátil, porque esto no deja de ser portátil. Está brutal, brutal, wow. Bueno, gente, estamos aquí otra vez. Esto me parece algo importante a recalcar. Porque mirad, esto se ha convertido en Minecraft. Aunque por lo que veo no se rompen los árboles. O sea, solo los golpeas un poco y te dan la madera que necesitas. ¿Veis? Este es el funcionamiento. ¿Veis? Madera de abedul, madera de abedul. Pero el árbol, no, 3 de madera de abedul. No acaba de romperse nunca el árbol. No sé si es infinito lo que puedes coger por árbol. Por árbol, sé que, y antes de que saliese la 1.5, he visto que había ya pues, guías y eso, de oh, qué árbol te da, qué cosa. Y os sabéis que no me liqueo. Madera. Sí, es super Minecraft, ¿eh? Lo único pues que el árbol no desaparece, supongo que lo han hecho para que no peinemos Teyvat, porque hay gente tan chino farmer que diría, reto de limpiar Teyvat. ¿Sabéis? Entonces, nada, eso, quería compartir este primer momento Minecraft con vosotros. Gente, por último y muy importante, como veis aquí, nuevo dominio del set de la llama pálida. Voy a desbloquearlo aquí con vosotros. Vamos a ver realmente qué es lo que tiene. Como veis, pues es eso, el set de la llama pálida y el set nuevo de tenacidad de la geo armada. A ver si han bufado lo que son los sets. Cuando una habilidad elemental golpea a un enemigo, el ataque de todos los miembros del equipo cercano aumenta en un 20% y su protección del escudo en un 30% durante 3 segundos.
Este efecto puede tener lugar cada medio segundo y se activa incluso si el personaje que lleva equipado al conjunto no está en el campo, el de Song Li. Y ni es tan bueno. Pero igualmente, pues aquí lo tenéis. Y la llama pálida, a ver qué nos aparece. Daño físico 25%. Al atacar a un enemigo con una habilidad de elemental, el ataque aumenta en un 9% durante 7 segundos. Este efecto puede acumularse hasta 2 veces y activarse cada 0,3. Al alcanzar 2 acumulaciones, el efecto de 2 piezas aumenta en un 100%. Este es súper bueno para Razor, sobre todo por una cosa muy simple. No es por estar timeando la habilidad de elemental ni nada. Hay gente que ha dudado incluso, ha dicho, bueno, para Eula que tiene cada 4 segundos la habilidad elemental, sí, pero para Razor o para algún carry... sí, Razor, recordar que al tirar la ulti resetea la habilidad elemental. Tiras habilidad elemental, tiras ulti, tiras habilidad elemental y ya tienes esto. No tienes que estar ni siquiera timeando si te da tiempo con la garra, si no. Sí te da tiempo porque la garra tiene un cooldown base de 6, pero con el primer talento de ascensión tiene un 15% o 20% de reducción de cooldown, con lo que la garra realmente se pone en 5 segundos, con lo que si fuese por cuestión de la garra, sí que igualmente lo puedes activar con la habilidad elemental, pero igualmente... Con la ulti recordar que lo vais a tener perma activado. Así que aquí tenéis el set. Voy a hacer un pequeño run. Pone que tiene un buff de geo el dominio. Así que voy a ver qué sale y eso. De hecho he ahorrado bastantes resinas concentradas. Y a ver qué tal. Vamos a meter aquí a Songli. Doble crío, Songli 20. Para echarnos la risa. Y así, y hacemos un run rapidín. Muy bien, gente. Pues acabo de hacer por primera vez el dominio de la llama pálida y del set de la Armada. Por suerte me ha dado dos ítems de la llama pálida, que es el mejor set para Razor. Pues es muy fácil, hay dos protodragartos, como el piso 12 de sala 1 del abismo, ok, y esos dos protodragartos son muy sencillos, solo hay dos, no hay un montón de enemigos, con llevar a alguien que lleve escudo como Songli, alguien llevar también un team de perma congelado, porque al ser dos enemigos, si los congeláis todo el rato lo tenéis bastante fácil. Y poquito más, son como os digo dos protolagartos, nivel 90, bastante fáciles con un team de 4 o en multijugador. Recordad que ahora en multijugador doblan la experiencia de amistad para que subáis antes a los personajes si jugáis multi. Y poco más, gente, esta es mi primera experiencia con el primer dominio de la llama pálida. Muy bien, gente, por último, como parte de este primeras impresiones de la 1.5, acabo de derrotar al hipostasis crío. Tiene un par de mecánicas que lo hacen un pelín más complicado que los otros hipostasis hasta que le coges el truco. Y la mecánica, de hecho, baja muy rápido. Le metí un cargado con Klee de 80k y le he bajado media vida de un cargado. Me asusté, yo pensé que iba a ser más duro. Pero bueno, esta es la cuenta principal, que está muy fuerte. Y la mecánica final, por así decirlo, es parecida a la hipostasis electro. Se le genera un escudo cuando le bajas toda la vida de hielo, con lo cual aconsejable siempre personajes de fuego. Y unas 3 bolitas que son parte de ese escudo. Obviamente romper esas bolitas reduce el escudo y así te lo puedes cargar. Además, si lo haces de una, te dan un logro, por lo que acabo de ver, porque me han dado un logro. Y recomendable llevar siempre doble piro, porque la consonancia piro, además del ataque, te da una resistencia al crío del 40%. Y eso, es fácil, la mecánica la aprenderéis. Así que nada, voy a reclamar aquí con vosotros la recompensa, a ver si me dará algo que decente. Ok. Ah, vale, da errante gladiador, esto que será para subir a Eula, supongo, así que mal, porque aquí no voy a traer a Eula en esta cuenta, en la otra cuenta sí, así que tendréis build de Eula. A ver, un cristal de hielo, esto quizás es cacha siempre, quizás este estado... Sí, supongo que es para subir a personajes. Y poquito más, es un boss normal de los de 40 de resina, a ver la pluma qué tal, maestría elemental, recarga energía, daño crítico, ni tan mal esta pluma. Y nada, gente, yo creo que por aquí este primeras impresiones de la 1.5. El housing es mucho recoger madera real, o sea, he hecho lo que más o menos te deja al principio, la primera hoja y demás, y es mucho recoger madera y mucho craftear todo lo que puedas y decorar. Tiene pinta de que va a ser muy bonito y sí que está puesto de una manera en la que te cuesta trabajo conseguir todo para dejarlo bonito, y luego una vez tienes todas las decoraciones también lleva mucho tiempo ponerlas un poco a tu gusto. O sea, es una manera a quien le guste ese tipo de cosas de echarle bastante tiempo al juego. Así que primeras impresiones del housing, brutal. Y poquito más, gente. Por aquí yo creo que dejaré el vídeo. Espero que no se haga muy largo. Que esta noche, recordar, stream. Nos vemos todos en el stream, gente. Cuidaos mucho. Tener muy buen día. Mañana build de Yanfei y de Klee. Y chao.